Vamos, 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 que traigo la noticia que todos los madridistas esperábamos. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente sabéis que era un rumor, una especulación y yo pensé que íbamos a tardar un poco más en oírlo, pero al final se adelantó, se precipitó todo, pero quizá el sueño esté más cerca que nunca. Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, el Real Madrid, Jorge Méndez, Cristiano Ronaldo, hay algo, y lo desvelaba ayer Josep Pedrerol en el Chiringuito, y es que parece que, eso sí, en tono bastante informal, Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo, ya habría dejado caer a alguien de la directiva del Real Madrid la posibilidad del retorno de la estrella portuguesa al equipo blanco. No sé si en tono de más broma, de menos broma, de bueno, vamos a ver qué pasa por aquí, de cómo lo veis, de hay posibilidades, qué os parecería, no sé exactamente cómo, pero sí es cierto que lo comentó Pedrerol y automáticamente toda la prensa, literalmente toda la prensa de España, de Italia, de Europa se ha hecho eco de la noticia y a día de hoy, en este mismo momento, todo el mundo está hablando de ello, ¿sabéis? Que era evidente, o sea, cuando a Cristiano le va mal en la Juve y ya es la tercera temporada, mal me refiero, que no consiguen el objetivo para el que fue fichado, que es avanzar en Champions, pues lógicamente las especulaciones y los rumores sobre su futuro se disparan, ¿vale? Bueno, pues evidentemente una vez más, un año más y ahora sí, con la diferencia de que no solo no han pasado de Champions, sino que además no van a ganar la Liga, lo tienen muy difícil, y que además es el último año de contrato de Cristiano, lógicamente ahora todo el mundo está con el tema. Y evidentemente faltaba tiempo, es decir, era cuestión de tiempo que se tratara el tema en el Real Madrid. Yo personalmente, dejadme que os diga que sería una muy buena opción. Es decir, si estamos detrás de Haaland, de Mbappé y también de Cristiano, alguno tiene que caer, alguno tiene que llegar. Y a mí personalmente me da absolutamente igual que Cristiano tenga 36 años porque lo que ha demostrado es que está en plena forma y que todavía tiene rendimiento de sobra. Así que para mí, si Cristiano llegara al Real Madrid de alguna manera, desde luego sería todo un acierto. ¿Cuál es el mayor escollo, si os tengo que decir la verdad, realista, de manera realista, que veo yo para que vuelva Cristiano? No es el tema del Real Madrid, es el tema de la fiscalidad. En Italia se paga el 25% de impuestos en cuanto a los derechos... creo que los derechos que generas fuera de Italia me parece que no tributan y luego tiene que pagar por las ganancias un 25% y en España son un 50, un 51% de impuestos. Entonces ahí es donde veo yo el escollo más grave, puesto que además se dice que ese fue el gran motivo por el que Cristiano se marchó del Real Madrid, el tema fiscal. Entonces, si se consiguiera salvar el tema fiscal de alguna manera, es decir, que a través de bonuses o pluses por objetivos o algo así, se llegara a algún tipo de acuerdo, bueno, yo creo que sería la bomba del verano, que el Real Madrid volviera a fichar a Cristiano. O sea, yo, vamos, para mí me haría una ilusión espectacular. No sé cómo estaría el tema, pero desde luego sería una maravilla volver a verlos. Y si además a Cristiano se le suma a la fiesta un Haaland, un Mbappé o algo de eso, pues ya ni os cuento. Así que bueno, vamos a seguir traqueando la situación y veremos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego a mí no me pudieron hacer más feliz anoche. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J, Fútbol and Fan.